adhiero a las felicitaciones, me sumo a las felicitaciones para los chicos por la alegría que nos han dado, por todo el trabajo que realizaron durante todo el año. Recién hablaba con Pinocho y me dice, tan pocos meses de gestión y ya tenés un campeonato. Así que gracias, porque la verdad es que es hermoso lo que han logrado. Es un orgullo muy grande para el club. Así que bueno, les pido un fuerte aplauso para los chicos nuevamente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia de los chicos. Muchas gracias por haber venido a los campeones del año 1993 y 1994. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando. Gracias por los videos hermosos que le regalaron a los chicos cuando se los pedí. La verdad que fueron palabras muy emocionantes, que se notaba que les salió a todos del corazón. Así que gracias. Me termino de enterar de una noticia triste, porque nos iba a estar acompañando esta noche Maya, Sabino, con Vallito Holanda, que fueron los técnicos de los chicos en ese momento. Y bueno, acaba de fallecer Maya, perdón. Así que bueno, una triste noticia. Así que bueno, agradecerle a los chicos, como les decía, la presencia. Agradecerle a Ariel C. Cruce, que en ese momento era el presidente de la subcomisión de fútbol infantil. Agradecerle a Pinocho Ollay, que está con toda su familia, que en ese momento era el presidente del club. Y bueno, quiero aprovechar también para darle las gracias a su nieto, a uno de sus nietos que hoy nos está visitando, que es Agustín Giai. Agustín, cuando era muy chiquito, él comenzó su carrera futbolística aquí en el club. Así que para nosotros es un orgullo muy grande verlo a donde ha llegado. Yo creo que es el sueño de cualquier jugador de fútbol. Todos deben estar soñando con llegar a donde está Agustín hoy. Así que yo les pido para él un fuerte aplauso y lo invito a que se acerquen. Agustín viene de una familia con mucha historia en el club. Agustín, su abuelo, recién hablando con Pinocho, me contaba, fue de todo, Pinocho, me decía, acá en el club, Fue dirigente, fue técnico, bueno, yo no me acuerdo qué más me dijo. Jugador. Después Pinocho, 45 años dirigente del club. Después Maxi, jugador de nuestro club. Maxi obtuvo uno de los campeonatos también. Y bueno, y ahora Agus, que está allá arriba, para nosotros es un orgullo muy grande, pero muy grande. Así que fue un placer tenerte con nosotros esta noche, así que gracias. Y vamos a invitar al presidente de la subcomisión de fútbol infantil, a nuestro coordinador, que le va a hacer el día de hoy presente.